Desde el equipo de la Plataforma de Salud Animal de INIA, ante la situación actual de emergencia agropecuaria generada por el déficit hídrico y altas temperaturas que estamos atravesando, queremos brindar alguna información breve dirigida a productores, a veterinarios y a técnicos en general acerca de algunos problemas de salud de los animales que pueden ocurrir en estas condiciones y que tienen el potencial de ocasionar pérdidas muy importantes y la muerte incluso de los animales. Si no son consideradas. Entre los problemas de salud animal que se ven agravados por la situación de sequía, queremos destacar recomendaciones para problemas con el agua de bebida, el estrés calórico y el síndrome distérmico. Vamos a hacer algunas recomendaciones con respecto a las vacas de cría que están amamantando y tienen que quedar preñadas en esta época. También recomendaciones para los terneros, que en algunos casos hay que destetarlos. Indicamos mejorar el control de algunas enfermedades infectocontagiosas que frente a la suplementación y al manejo más intensivo pueden agravarse, pueden aparecer. Destacamos también algunas enfermedades parasitarias que deben ser consideradas en esta época, en este momento. Y también advertimos sobre un mayor riesgo de consumo de plantas tóxicas dado por la escasez de forraje, así como una mayor manifestación de ciertas enfermedades carenciales. Junto con estas recomendaciones, sugerimos a los productores que consulten a su veterinario para ver los problemas particulares que están ocurriendo en cada predio con respecto a la salud animal y los invitamos entonces a que vean los siguientes videos realizados por investigadores de la Plataforma de Salud Animal de INIA y estamos disponibles y abiertos para seguir hablando y dar apoyo a los productores y a las empresas agropecuarias que están atravesando esta crisis. Hola, soy Federico Gianitti, veterinario de la Plataforma de Investigación en Salud Animal de Línea La Estanzuela. Ante la ola de calor y sequía que estamos atravesando, en este mensaje quería resaltar tres problemas relacionados con el agua de bebida que a veces pueden determinar grandes mortalidades de bovinos. El primer problema y más obvio es la privación de agua. El segundo es la intoxicación hídrica y el tercero es la intoxicación por cianobacterias. La privación de agua ocurre cuando los animales no acceden a suficiente agua de bebida. Esto puede ocurrir por falta de agua en los tajamares, lagunas y otras aguadas naturales, por ruptura de bombas, molinos, bebederos u otras partes de los sistemas de aguadas, o cuando se subestima el volumen de agua o los metros de bebederos necesarios para abastecer al rodeo en situaciones de alta demanda hídrica como los veranos secos. Otro factor que puede limitar el consumo de agua es su calidad. Por ejemplo, el ganado puede privarse de ingerir agua que tenga alta concentración de sólidos o de sales. Estas concentraciones pueden aumentar en periodos de sequía por la evaporación. Para prevenir la privación de agua es importante asegurar un acceso continuo e ininterrumpido a suficiente agua de bebida de buena calidad y monitorear periódicamente los componentes de los sistemas de aguadas y bebederos para asegurar su correcto funcionamiento. El segundo problema para resaltar es la intoxicación hídrica. ¿Qué ocurre cuando los animales están deshidratados, generalmente luego de un periodo de privación de agua, y consumen una excesiva cantidad de agua en muy corto tiempo, lo que puede ocasionarles la muerte? Para evitar la intoxicación hídrica es clave entonces evitar la privación de agua, y en rodeos que hayan sufrido un periodo de privación de agua es deseable que el retorno al agua sea paulatino. El tercer problema asociado al agua, que ocurre con mayor frecuencia en verano, es la intoxicación por cianobacterias, antes llamadas algas verdeazules. Estas son bacterias que se encuentran en fuentes de agua superficial y pueden proliferar rápidamente cuando hace calor. Cuando proliferan, el agua se torna de un color verdoso o azulado, lo que se conoce como floración. Algunas cianobacterias producen toxinas potentes que, al ser ingeridas, pueden causar la muerte de un número importante de animales en corto tiempo. El riesgo para los animales aumenta si las cianobacterias se acumulan sobre la orilla o los tajamares o lagunas por acción del viento o del oleaje, haciéndose más accesibles para los animales desde la costa. Para prevenir la intoxicación por cianobacterias es importante monitorear periódicamente las aguadas naturales y evitar su consumo si se aprecian floraciones. Para terminar, recordamos a los productores que es deseable que consulten a sus veterinarios para asesorarse sobre el diagnóstico y prevención de problemas sanitarios en cada predio. Muchas gracias.